Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado. Y estamos aquí en este momento precioso que nos regala el Señor. ¿Cómo poder estar con Brasil, do Brasil, en este momento comunicados desde aquí, desde esta estación? ¿Ah? ¿Cómo le parece? Oiga, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los hijos de Isidra, la hija de Isidra en este caso, bendito sea Dios, Isidra en el cielo y nosotros aquí con esta disponibilidad de poder llevar un mensaje, cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Es que cuando nosotros ponemos atención y escuchamos, oigan, escuchar atentamente. El mensaje lo sabemos. Ajá, claro que lo sabemos, pero a ver, hay una revelación, un momento especial, la unción del Espíritu Santo que nos hace estremecer nuestro corazón y no es la mente que lo razona y lo desintegra inmediatamente. Entonces, cuando nosotros tenemos la comunicación en el Espíritu, ¡uy, oh, Dios mío, qué cosa tan extraordinaria! Está por ahí entonces la señora Scarlett Isidra. ¿Ah? Buenos días, bendición, padrecito, ¿cómo estás? Dios nuevamente te bendiga, te saludo. Tiempo sin verla, sin oírla, me haces falta. Tú me haces falta, aleluya. Ay, llegó muy romántico, buenos días. Mire, una bendición. Sí, mire. Con algunos inconvenientes de comunicación, pero bueno, mire, ahí lo importante sí, es. Sí, señor, estamos, pero ya estamos. Mire, no hemos podido comunicarnos, es lo que estamos tratando. Una bendición para el esposo suyo, lindo, precioso, que lo quiero mucho. Amén. Víctor Lucena. Amén. Amén. Sí, bueno, aquí agradeciéndole a Abraham y a Raquel que están aquí pendientes a ver cómo es que se nos integramos y estamos en alegría con este momento. Y por supuesto, la alegría de poder saber que tenemos un mensaje ahí que nos va a resolver el interrogante que hoy tenemos. Sí, señor, porque tenemos que desintegrar muchas cosas, muchos interrogantes y comenzar a entrar en la verdad. Adelante, Scarlett Isidra. Bueno, le pedimos al Señor que sea de bendición este mensaje que tenemos preparado para ustedes hoy en este día. Y qué más que la palabra, vamos a conocer cada vez más de la palabra. Todos estos días, todo este mes ha sido hablar acerca de Hechos de los Apóstoles, viendo un poco acerca del Espíritu Santo, ¿sí? La semana pasada también estuvimos hablando de lo que significaba el querigma, que era muy importante que nosotros conociéramos, que es el primer anuncio, es ese mensaje que tuvieron la oportunidad este fin de semana. Vi que tuvieron la Fundación Verbo y Vida un retiro para jóvenes, un retiro básico para jóvenes, donde ¿qué se les da? El querigma es precisamente el anuncio como el inicio del primer mensaje que reciben las personas que dan ese paso de fe para conocer un poquito más del Señor. Conocemos de Dios, pero necesitamos tener una comunión más cercana hacia Dios. ¿Sí? No es lo mismo una llamada
que cuando en Apocalipsis 3:20 nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, eso es dar un paso más allá. Entonces, el querigma es eso, esa persona que toma la decisión de recibir ese mensaje, pero un poco más profundo, ir mar adentro, es lo que siempre decimos, ir mar adentro. Entonces, tuviste esa experiencia de esos jóvenes que estaban recibiendo ese mensaje, ese querigma, ese primer paso en la fe, que los lleva a estar más cimentados en la roca que es Cristo. Esa es la importancia de nosotros poder no perder la oportunidad. Mire, 70 jóvenes a los pies del Señor. ¿Cuántos? Unos con muchos interrogantes, otros con mucho dolor y otros realmente decepcionados de la vida religiosa. ¿Por qué? Bueno, porque en su casa un desastre. Dios mío, Señor, ¿qué sucede con nuestras familias que necesitamos nosotros llevarlos a los pies del Señor? ¿Somos buenos? No. Estamos intentando ser buenos y vamos llevándonos de la palabra de Dios. Por eso siempre decimos, la palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Transformó. Exactamente, eso es. Cuando nosotros nos dejamos guiar a través de la palabra de Dios, la gracia del Espíritu Santo toca los corazones y es lo único que puede transformar nuestras vidas verdaderamente. Porque muchas veces hemos escuchado el mensaje, la palabra de Dios. Siempre el Señor ha estado buscándonos porque Él es el que nos busca. Pero nosotros no hacemos caso a ese llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, solamente cuando nosotros damos ese paso, tomamos esa decisión de querer cambiar, de querer recibir más allá, es cuando el Señor empieza a actuar, porque recordemos que Él actúa en la libertad de cada uno de nosotros. Entonces, es eso lo que quiere el Señor, transformar nuestras vidas. Y cuando cumplimos, como en Hechos de los Apóstoles, creo que está ese texto que dice, te salvarás tú y toda tu familia. Dice así el texto. Ajá. No me corriges, ¿sí? Bueno. Cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y te salvarás tú. Y toda tu familia, porque precisamente la manifestación, bueno, ¿qué hubiera sido de nosotros si no tenemos el mensaje? Podríamos hablar, mire mi amor, no me canso de darle gracias a Dios la inspiración que has tenido cuando con lágrimas y llanto, sabiendo que había partido Isidra, que no hacía nada, estabas tú hablando con ella, habías estado hablando con ella, ¿verdad que sí? Sí, cuando, sí, nos, cuando, sentí, como, cuando sentí, fue esa noticia, era como hora y media que acababa de hablar con ella. Ajá, y entonces, porque estaba en, vamos a decir, en la dimensión de en vivo y en directo, vamos a decir, uh-huh. con lágrimas y llanto, proponiéndole tú a su hermano esa gracia de, bueno, bendito sea Dios que tú has contado con el apoyo de tu esposo, lindo, Dios lo bendiga. Entonces, de que, ¿por qué no hacemos el programa con entre los dos, con llorando y de una vez poniéndose la orden del sí. Señor? ¿Lo recuerda? Sí, de verdad que ha sido de mucha bendición. Sí, recuerdo ese momento, pero son las inspiraciones que da el Señor, que nos consuela a través de la gracia de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros no ponemos la mirada en nosotros mismos, sino vamos más allá, el Señor viene a orar y darnos esa fortaleza, porque recordemos nosotros que la fortaleza es un don del Espíritu Santo, así como el dominio propio, o como ese consuelo que nos da el Espíritu Santo, que es el Paráclito. Él nos consuela en los momentos difíciles, porque para eso que nosotros recibimos la fe, como esas herramientas que nos permiten pasar por eso, cuando pasamos por esos momentos difíciles, cuando pasamos por valle de sombra, por valle de tristeza, de dolor, de sufrimiento, el Señor nos da las herramientas para poder pasar a la otra orilla, para poder recibir ese consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque somos humanos, no es fácil las situaciones que vivimos día a día,
pero solamente de la mano del Señor podemos pasar esas dificultades. Entonces, qué bueno que todos esos jóvenes recibieron ese mensaje del Señor, ese primer mensaje que es el querigma, el anuncio del Señor como su Salvador, el Señor que viene a dar la vida por cada uno de nosotros, pero algo con recibirlo como su Salvador personal. Y qué lindo que dentro de nuestra iglesia, nuestra fe, nuestra iglesia católica, podamos transmitir esas bases que les van a permitir a ellos crecer en la fe. Porque, ¿qué pasa con esos jóvenes? Que esa semilla queda en el corazón de cada uno de ellos. Ahora es la parte de hacer crecer en ellos, que es a través de los grupos de oración, en los diferentes movimientos apostolados, que es lo que se hace, porque muchas veces es difícil atender a los jóvenes porque se siente que los jóvenes no tienen esa experiencia, que son diferentes para tratarlos, hay que tratarlos de una manera diferente porque están comenzando en la vida y ven las cosas diferentes, o sea, ellos son distintos, tienen, el Señor les ha dado talentos y bendiciones muy grandes, pero ellos tienen muchas cosas para aportar, pero hay que saber canalizar toda esa alegría, todo ese entusiasmo, canalizarlo. Entonces es donde ahí viene lo que es la parte de la catequesis, la parte de canalizar esa fe para que el Señor, son como esos germinadores, esas semillitas que comienzan a dar brote y necesitan que el cimiento de la palabra de Dios a través de nuestra iglesia, a través de los sacramentos, a través de la vida en la fe, de buscar la Eucaristía, de rezar el rosario, de aprender el ABC de la palabra de Dios a través de las escuelitas, a través de cada una de las experiencias que el Señor nos permite para poder cimentarse en la fe, porque no se puede quedar en que recibieron el mensaje y ya, necesitan continuar con esa fe. Alimentarlo, precisamente, eso es como una semilla, ya lo hemos, claro, el Señor es muy sabio cuando nos ha dicho que la palabra es como una semilla, precisamente, y necesitamos el agüita, el cuidado, no mucha agua, porque tampoco todo con una medida que nosotros vamos entendiendo cuando comenzamos a trabajar en esa experiencia. Verbo y vida, sí. Es una experiencia hermosa que el Señor nos regaló dentro de esta, después de Vaticano II, porque tenemos ya 50 años, uh-huh. Estamos en esto, en esta experiencia. Y bueno, de eso viene la gente nueva que viene a Dios mío, Señor, con el estilo de la gente nueva que viene a traer el mensaje que está no en su mente, porque la mente, uy, lo desintegra inmediatamente, lo razona inmediatamente y de inmediato queda desintegrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tener cuidado con lo que el Señor nos hace. Vamos entonces a una pausa, y venimos nuevamente con ustedes para seguir conversando con Iescarle Isidra. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Dios mío, Señor, qué cosas tan extraordinarias y maravillosas nosotros podernos en este momento estar conversando, poder conversar con Isidra, con la hija de Isidra, sí, Señor, Escarle Isidra. ¿Cómo se va a llamar este programa, Escarle Isidra? La vid verdadera. ¿Cómo? La vid verdadera. La vid verdadera. La vid verdadera. Ajá, entonces, uh-huh. Esto es lo que necesitamos nosotros, saber qué es lo que quiere decir el Señor cuando entendemos que hay una, ¿cómo se llama? Para discernir esas experiencias hermosas que el Señor nos regala a través de la revelación. Yo insisto mucho en que necesitamos estar en oración para nosotros transmitir
transmitir lo que necesita la otra persona que escucha. Quiero mucho a esa persona, sí, la quiero mucho, pero no le puedo transmitir, no le puedo hacer convencer con mis gritos, no le puedo convencer con mis estilos, con mi forma de ser. Ay, porque yo soy así. Cuidado, cuidado. Por eso necesitamos rezar el rosario para llegar a tener dominio. ¿Cómo? Dominio propio. Así es. Y eso solo lo da el Señor. Eso lo da el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos unidos a la vid que es el Señor. Por eso vamos a ver en Juan, San Juan, en el capítulo 15, del 1, San Juan capítulo 15, del 1 al 8. Voy a comenzar a leer y me vas ayudando ahí, Padre. Ay, qué lindo. Dice, San Juan. Ajá, a ver. San Juan capítulo 15, del 1 al 8. Ajá, entonces vamos a tratar de estar en esa dimensión de el Evangelio, leer y releer, leer. Yo no sé si alguna vez escuchamos nosotros al Papa esa experiencia, Juan Pablo II, leer y releer, porque esa es la experiencia que nosotros nos va transmitiendo la Iglesia para que nosotros podamos tener el mensaje, porque no lo vamos a tener así el impacto de escuchar, porque tenemos muchas cosas que escuchar. El mundo nos está enseñando, ¡ay, cantidad de cosas! Y usted se queda sorprendido cuando ve ese momento. A ver, entonces. Así es. Entonces dice, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda, la limpia para que dé más, la poda, la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pero sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pidan lo que quieran y se le dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, estábamos al principio comentando lo que significa recibir el primer mensaje, ese querigma, eso estábamos hablando de la bendición que fue este fin de semana para tantos jóvenes recibir ese mensaje, ¿sí? Pero aquí con esta palabra, ¿qué nos quiere decir el Señor? Si no permanecemos, recibirse ese mensaje, ese primer mensaje, que sé que los temas que se les hablaron fue amor de Dios, acerca del pecado, acerca de la conversión, acerca de la Virgen María, son los temas principales que se le habla a las personas que van por primera vez a un retiro básico: amor de Dios, pecado, salvación, fe y conversión, señorío de Jesús, Espíritu Santo, y se les mencionará algo de comunidad también, ¿no? Sí, entonces, dime, Padre. No, que es importantísimo cuando se le da el mensaje,
que tiene que ver con el primer momento. El primer momento que una persona va a tener, primero necesita que ser entender que tiene a Dios como Padre, reconocer a Dios Padre y el amor de Dios Padre, pero también cuál es la respuesta de la humanidad. El pecado, esa fue Dios por una parte, de una manera amándonos y la respuesta de la humanidad, pecando, porque el amo de este mundo, el reino de las tinieblas, está muy interesado en tener súbditos también, porque quiere establecer aquí en esta tierra el reino de las tinieblas, que nosotros creemos que eso no existe y que no es que tengamos que meterle miedo a la gente para que entienda que es no, sino que hay un reino de las tinieblas que está sumando súbditos y que nosotros necesitamos quitarle al reino de las tinieblas a esos que se van perdiendo. Exactamente. Sí, tomar la autoridad que el Señor nos ha dado como bautizados, que nos hizo sacerdotes, reyes y profetas, y nos dio esa autoridad. Fíjese que el querigma de Cristo es el anuncio de la paternidad de Dios, es lo que estabas diciendo. O sea, cómo reconocer que Dios es nuestro Padre, es lo que enseñamos en esas primeras enseñanzas. Pero es muy importante que cada retiro básico sea una manera de renovarnos las personas que estamos en un servicio de eso. O sea, las personas que están dando esas enseñanzas, es renovar, volver a las bases, recordar ese compromiso que tenemos con el Señor, volver a escuchar ese mensaje de salvación nuevamente, porque nosotros necesitamos escuchar una y otra vez lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso nosotros necesitamos siempre estar conectados a la vid, que es lo que estábamos hablando. Es importante que nosotros estemos unidos a esa vid para poder dar fruto, porque nosotros aislados, solos, no podemos dar ningún fruto. Entonces, a veces creemos que no es fácil, ¿no? Vivir en comunidad no es fácil, si lo hemos vivido a lo largo de todo el tiempo. Y son los mismos inconvenientes en cualquier lugar, en cualquier sitio, porque somos humanos. No es fácil, ¿por qué? Porque fallamos, tenemos problemas, tenemos situaciones, nos ofendemos, nos damos una mala respuesta en un momento, y eso es lo que hace que muchas veces nos alejemos de la obra de Dios. Pero tenemos que entender que nosotros no estamos por las personas, sino nosotros estamos haciendo esto por el Señor. Entonces, en la medida que nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a reconocer que Él es Dios y que tenemos que aceptarnos unos a los otros tal como somos, cada uno con sus dificultades, cada uno con sus situaciones, Dios irá haciendo la obra en cada uno. Estar unidos, porque el error de nosotros es que muchas veces nos apartamos y decimos, no, yo solo oro, yo no necesito de ninguna comunidad, yo solo busco de la palabra de Dios. Y sí, la oración personal y el estudio de la palabra de una manera individual es muy importante, pero es importante el estar unidos a esa vid, a esa comunidad, a ese movimiento de apostolado, para poder crecer y para poder llevar a otros ese mismo mensaje. Porque si no cortamos, hablabas al principio de ser ese canal de bendición para otros. Es como, vamos a decir, es como cuando la tubería del agua. Vamos a poner un ejemplo así un poco tosco. Pero eso viene de una fuente donde se conecta y va pasando esa agua hasta llegar al lugar más lejano, para que esa persona le llegue el agua. Entonces nosotros somos ese canal por donde pasa el agua de la gracia de Dios, ¿sí? No somos nosotros, porque muchas veces nos miramos a nosotros mismos y creemos que soy yo la que me lo sé todo, o la servidora estrella, o la que sé predicar muy bonito, y no soy yo. O sea, es como ese burrito que llevaba el Señor en la entrada a Jerusalén. O sea, que él creía que lo estaban aplaudiendo a él, y es que él llevaba al Señor. Sí, nosotros somos como ese burrito. Tenemos muchos colegas burritos.
Que no, sí, esos aplausos no los creemos que son para nosotros, no, señor, es el Señor en mí, porque yo soy el burrito que carga al Señor, y entonces los aplausos y las palmas y todo eso, ay, qué bien, no sé qué, y cómo hago yo para comunicarme con usted, y yo sí quisiera tener una conversación con usted. No, señor, es precisamente por eso necesitamos estar unidos a la comunidad, que es la que de todos vamos a aprender. Qué cosa tan extraordinaria cuando uno se sienta a escuchar y cuando tiene la humildad de sentarse a escuchar a ese que tú conoces, a esa que tú conoces y sabes, yo sé lo que va a decir, eso ya es lo mismo. No, eso es soberbia, no. cuidado. Siéntese y tome un lapicito y tome un marcador para que usted le sorprenda la palabra. Mire, cuando tú recibes la comunión del Señor, ¿qué dices tú cuando vas a recibir al Señor? El sacerdote presenta la manifestación de lo que hay en ese pedacito de pan. Él nos presenta y nos va a dar la comunión y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo voy a contestar, no soy digno que entres en mi casa, pero ponga el dedito así para que se acuerde, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces cuando yo me siento, tengo la humildad de escuchar a ese que yo sé lo que va a decir, cuidado, que eso se llama soberbia, y estás anidando en tu corazón al maligno para que usted se sienta el superhéroe, ¿ja? Y entonces quiera, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿qué es lo que sucede con la soberbia, Scarlett Isidra? Exactamente. Yo pienso que cuando nosotros nos sentamos con esa disposición de aprender, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más penetrante que espada de doble filo. Entonces, como es viva y eficaz, yo tengo que sentarme ahí con un lápiz, con un cuaderno, con la palabra, porque yo algo voy a aprender de ese hermano que está hablando. Y yo tengo que estar en esa sintonía de interceder por ese hermano que está predicando, que está evangelizando, que tomó la iniciativa de estar en ese lugar, orando para que el Señor se manifieste a través de él, para que abra mis oídos, para escuchar lo que el Señor tiene preparado para mí. Si yo estoy en esa sintonía, va a ser de mucha bendición, porque yo estoy en la misma sintonía y estoy intercediendo por ese hermano que está predicando, y el Señor se va a manifestar porque estamos unidos en un mismo espíritu. Entonces va a haber una manifestación tanto para las personas que están en el lugar como para mí, porque esa palabra va a interpelar en mi corazón, va a entrar en mi vida, y lo único que transforma mi vida es la palabra de Dios. Lo único que muestra mi pecado es la palabra de Dios, porque mi problema es que me siento que soy muy bueno, ¿sí? Ese es el principal pecado. Cuando yo empiezo a conocer un poquito más de la palabra de Dios y yo creo que soy muy buena, y no es así. Entonces, cuando nosotros estamos en esa sintonía, Dios va a mostrar cuál es mi pecado, en qué estoy fallando, cuál situación, qué tengo que mejorar, ¿qué tengo que corregir? Porque muchas veces nosotros creemos que la personalidad es una cosa, y eso es una cosa diferente. La personalidad es algo que Dios pues conoce cómo somos cada uno de nosotros, ¿sí? A lo largo de la palabra nosotros vemos que Moisés tenía una manera de ser, Abraham, el rey David, cada uno vemos, pero nosotros tenemos que entender, una cosa es la personalidad, el estilo de cada uno, y otra cosa son las situaciones que yo necesito mejorar en mi vida, reconocer que necesito cambiar. Yo no puedo decir, no, yo soy así. No, yo soy así. No, yo necesito pedirle, Señor, tú conoces esta área que hay en mi vida que yo necesito que tú transformes, que tú cambies, que tú mejores, para yo poder ser ese canal de bendición, porque si no, ¿cómo es una tubería que está tapada? Mire, ¿cómo es? Óigame esto. Dime.
cuando tú llegas y comienzas a mostrar tu casa, porque quieres mostrar la casa y pase adelante y no sé qué, y no sé qué más, y aquí es que era la habitación de mi niño, aquí está la habitación de la niña, aquí no sé qué cosa, bueno, aquí es donde nos ponemos a leer la palabra, no sé qué tanto. Y entonces de pronto hay un cuarto que la persona que está en... va a entrar ahí. Y no, ahí no. Ahí ese es el cuarto de los chécheres. Ese cuarto es de los chécheres. Y no dejamos que entre ahí. ¿Por qué no dejamos que entre ahí? Porque ese es el cuarto de los chécheres, donde se guarda y se mete para allá, y se mete para allá, y se mete para allá. Así es nuestra mente. Uh-huh. Así es nuestra vida, exactamente. Esa área de nuestra vida que no queremos dejar al Señor entrar. Ni siquiera dejamos al Señor. Ah, no lo dejamos entrar. La tenemos muy tapadita. Le ponemos una cortinita, una puertica bien linda y la tenemos cerrada. Y no dejamos al Señor. Y como Él es un caballero, pues no entra en esa área porque nosotros no le hemos permitido. Pero yo necesito pedirle al Espíritu Santo que revele qué área de mi vida necesito cambiar. Porque son como escalones. Tenemos que pensar que nuestra vida es como una escalera, ¿sí? Que nosotros vamos subiendo de nivel, y cada escalón significa madurar en la fe, significa aceptar mis fallas, significa aprender nuevas cosas, significa leer más la palabra, significa orar más, porque el Señor me va a ir revelando, pero en la medida que yo le voy entregando mi vida al Señor, Él me va mostrando esa área o ese cuartico de chécheres que nosotros le decimos así, muy coloquial, ese cuartico de chécheres que está lleno de cosas que no me sirven, pero que nosotros las tenemos ahí muy agarradas porque no las queremos soltar. Y nosotros necesitamos soltarle al Señor, entregarle esas situaciones que hay en mi vida, que yo las traigo porque yo tengo esa situación que no se la ha sabido entregar al Señor, porque yo creo que eso forma parte de mí, pero hay cosas que no, son cosas que nosotros nos hemos cargado y las tenemos en nuestro corazón y no se las hemos querido entregar. Nosotros necesitamos dar ese paso, Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muestra qué área de mi vida necesito entregarte, necesito ser liberado. Yo no puedo ser igual, como dice un canto que dice, renuévame, porque todo lo que hay en mi corazón necesita ser cambiado, pero tengo que dar esos pasos. Entonces, nosotros necesitamos estar unidos a la vid, que es el Señor, para dar buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Dominio propio, templanza, alegría, gozo. Todo eso son manifestaciones sobrenaturales que están en nosotros y que cuando nosotros tenemos la confianza de lo que estamos dejando que el Espíritu Santo nos revele, podemos orar por eso que yo estoy descubriendo que es mi defecto y que yo no lo había descubierto. La comunidad me hace ver a mí. Y sobre todo cuando yo me siento a escuchar, entonces ahí de una vez, escriba de una vez ese pecadito en clave para que nosotros podamos vivir la experiencia de orar por eso. Creo vamos a tener una pausa musical y volvemos con Scarlett Isidra en Brasil. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia
para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no una puede. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mencionábamos algo de los frutos del Espíritu, ¿sí? Y aquí está, tengo aquí algo que dice, ¿cómo se conoce que el Espíritu Santo mora en una persona? ¿Cómo se conoce que el Espíritu Santo mora en una persona? Hay tres características que demuestran que el Espíritu Santo mora en una persona. La primera, la señal más sobresaliente de que el Espíritu Santo vive en una persona es que ama mucho a Dios y al prójimo. Ama la mucho a Dios. La primera característica es que ama mucho a Dios, sígala, repítala. Mucho a Dios y al prójimo. Y al dice prójimo. La Santa Biblia. Ajá. Dice la Escritura, dice, Dios ha llenado nuestro corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Dios ha llenado nuestro corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5, versículo 5. El que ama es de Dios, el que no ama no es de Dios. El que ama es de Dios. El que no ama, no va para el baile. No es de Dios. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él. Ese otro texto. El que tiene el Espíritu Santo en su alma imita a Jesús, que ama a su Padre Celestial sobre todas las cosas y nos ama a nosotros como se ama a sí mismo. Dice el texto que leí, Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él. Eso está en la primera carta de San Juan del 1 al 16. El que tiene al Espíritu Santo en su alma imita a Jesús, que ama a su Padre Celestial sobre todas las cosas y nos ama a nosotros como se ama a sí mismo. La segunda característica, la segunda señal, son ciertos frutos que se manifiestan en su personalidad, lo que estábamos hablando. La segunda señal son ciertos frutos que se manifiestan en su personalidad. Dice el libro santo, la palabra, los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, paciencia. Entiéndeme, eso lo explico, Federico. Sí. Paciencia, eso no tenemos paciencia con nuestros seres queridos. Yo, mire, hay una lección que me aprendí, yo no sé cómo la recibí en mi corazón, y es esta. El primer mandamiento de la ley de Dios es escucha, Israel. Y yo aprendí algo así como, escucha, Alí. Escucha, Alí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Exactamente. Entonces, los frutos del Espíritu Santo, exactamente, eso es el mensaje que el Señor quiere para hoy. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5. Se manifiestan en la personalidad. Estos frutos se manifiestan en la personalidad. En la vida de la persona que está llena del Espíritu Santo se notan pronto todas estas cualidades. En la vida de la persona que está llena del Espíritu Santo se notan pronto todas estas cualidades. Así como dice el canto, que se te note. Que se te note. Que tú alabas al Señor. Que se te note. En la vida de la persona que está llena del Espíritu Santo se notan pronto estas cualidades. La tercera característica o la tercera cualidad es un cambio total de vida, una conversión. Es un cambio total
de vida, una conversión. El individuo que posee al Espíritu Santo es persona totalmente cambiada. El individuo que posee al Espíritu Santo es persona totalmente cambiada, transformada. Por eso necesitamos recibir una y otra vez la palabra del Señor en nuestra vida, porque es lo único que transforma nuestro corazón. Y los carismas, y los carismas son la característica de cada uno. Con su estilo, con su otro estilo, con su otro estilo, porque los carismas se manifiestan en la comunidad. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Con estilos diferentes que dicen lo mismo y me reafirman a mí en el sitio donde debe llegar el mensaje, el subconsciente. Porque el consciente está preparado, tiene ¿cómo se llama? El consciente tiene autodefensas, cosas de esas. Pero el inconsciente, ese es a donde debe llegar la palabra para que desactive, por ejemplo, esa imagen que tú tienes de tu papá o de tu mamá, la situación que en alguna vez cometimos errores. Entonces, ¿cómo descubrir eso para que nosotros, en la humildad que da el Señor, decirle, mi amor, hija, perdóname porque tal cosa, o sea, que yo pueda dar una respuesta, no con otra palabra, sino, perdóname, amor, que yo te ofendí, yo no me había dado cuenta que te había ofendido. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Entonces así poco a poco nosotros vamos transformando nuestras vidas, pero eso solamente lo hace el Señor cuando le damos permiso de que transforme nuestras vidas. La tercera cualidad es un cambio total de vida, la conversión. El individuo, que ya estamos terminando también con el tiempo, el individuo que posee al Espíritu Santo es persona totalmente cambiada, transformada. Se conoce que su vida tiene un rumbo. Dios, la eternidad. Se conoce que su vida tiene un rumbo. Dios, la eternidad. Eternidad, como usted dice, Padre. En sus palabras y en su modo de ser, se trasluce que su meta es algo superior a los deseos materiales, que sus deseos y anhelos no son poseer riquezas, honores o placeres, sino ser amigo de Dios y hacer el bien a los demás. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, porque todo es necesario para nosotros, pero primero busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Es persona revitalizada. Cuando recibe esa gracia del Espíritu Santo, tiene ánimo para hacer las cosas. Es una persona revitalizada. Se deleita en llevar a cabo sus tareas diarias, aunque sean rutinarias y cansonas, porque sabe que ellas son el camino para llegar a la posesión de las realidades eternas. Su amor a Dios y al prójimo y su dinamismo que le hace trabajar y desgastarse por su fe y sus hermanos se transmite a otros, se contagia y contagia de fervor y entusiasmo a los que lo rodean. Así por medio otros encuentran verdadero significado a sus vidas. Así por su medio otros encuentran verdadero significado a sus vidas. El Espíritu Santo es, pues, una persona muy activa en la vida del creyente. Él puede hacer más significativa y provechosa la vida de usted, llenándole de gozo que ni se había imaginado. Si usted lo llama en su ayuda, si cree en su poder, si oye su mensaje en la palabra de Dios, y si con una vida no apegada al pecado y lleno de buenas obras, trata de tenerlo siempre de amigo. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos cuando tenemos la humildad de la Virgen María para sentarme a escuchar. Porque fíjense ustedes, la experiencia tremenda, una experiencia sobrenatural. La visita de la Virgen María a su prima Isabel, ¿cómo se da ese caso? Bueno, hay una manifestación sobrenatural. Óiganme, por el amor de Dios, sobrenatural. ¿Por qué? Porque la Virgen llega, es una niña de 14 años. Dios mío, es una niña.
su prima Isabel es una señora mayor, con una situación muy difícil porque había querido ser madre y no había podido ser madre. Y entonces el mensaje que le da el Señor a la Virgen María, el ángel, es precisamente su prima, la que no podía tener hijos, está en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Y la prisa de la Virgen María es precisamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de confirmar lo que Dios me ha dicho, confirmar, y la confirmación se da en una manifestación sobrenatural. Jesucristo en el vientre de la Virgen, Jesucristo, Jesús, Dios mismo en el vientre de la Virgen, y la manifestación sobrenatural de Isabel, que recibe en su vientre el niño, que ya tiene 6 meses, se estremece en el vientre y recibe la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa visita trae como consecuencia una manifestación sobrenatural para también el niño, que es el profeta que va a venir a romper el silencio el silencio de esos momentos para comenzar una vida nueva. Así es. Bueno, ya para terminar, estamos ya sobre el tiempo, para despedirnos ya, que nosotros podamos ser como la Virgen María, que podamos dejarlo todo en ese momento para ir a servir a otro, ser sagrarios vivos del Señor, porque en ese momento ella era un sagrario, ¿sí? Llevaba en su vientre al Señor, y ser portadores de la gracia para otras personas, ser canal de bendición, continuar la obra del Señor para que otros reciban el mensaje. Entonces nos despedimos ya, me despido de acá, de Sao Paulo, un abrazo para todos, bendiciones. Bueno, Dios te bendiga, mi amor. Me da muchísimo gusto de saber que esa es mi hija, y cómo decirlo, con la alegría del Espíritu Santo de que la obra que el Señor va haciendo, y que creemos realmente que todas las generaciones, nuestros familiares, nuestros seres queridos, se tienen que convertir en instrumentos de bendición y de alegría en el hogar. Cambió totalmente portazos, esos gritos en la casa, ese estilo de corregir las cosas con violencia, se acabó. ¿Por qué? Porque hay una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que me da dominio de sí mismo. Escríbanlo en sus pizarras de la imaginación. Dominio de mí mismo, para que yo tenga, en vez de ¿cómo se llama?, una acusación, una sonrisa para decir lo mismo con ternura y con un tono de voz que agrada. Porque nos necesitamos ser corregidos por nuestros hermanos, pero necesitamos también ser corregidos con ternura. Y esa ternura la da el dominio propio. Y el tono de voz la da el Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor. Despídase del Señor, ¿ya se despidió? ¿Sí? Yo me despedí, esperando que usted se despida. Ah, bueno, mi amor. Despídase del Señor. Bueno, tan linda, mi amor. Te quiero mucho. Me da muchísimo gusto haber estado en este momento, mis queridos televidentes y oyentes y todos los que están en sintonía de este momento tan especial que el Señor nos ha regalado para la alegría de ser. Tener esa jerarquía, hijo, epa, la jerarquía que tenemos, vamos a usar esa jerarquía, porque le costó lágrimas al Señor, jerarquía de hijo en el hijo, me adoptó como su hijo, soy su hijo, y puedo llamar nada menos que a Dios, puedo llamarlo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Imagínense si se establece el reino de Dios en usted. El reino de Dios es paz, alegría, gozo. Paz, alegría y gozo. Imagínense lo que puede suceder
en ese cambio total cuando tú comiences a usar su jerarquía de hijo o de hija en el hijo que le costó al Señor, derramamiento de sangre y muchísimo dolor. Nos vamos.